Bueno, sí, por instrucciones del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro, del vicepresidente del área social Héctor Rodríguez, del vicepresidente de la República Reaza, hoy estamos reunidos todos los directores de salud de los estados, de los 25. Aquí están todos los directores de los hospitales tipo 4 y representantes de Barrio Adentro, los coordinadores de Barrio Adentro de los estados, igual que los coordinadores del Poder Popular. Como nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro, del gobierno de calle, con la gente. Cómo nosotros hemos evaluado, estamos evaluando los planes y proyectos de los estados, cómo hemos evaluado el tema de la infraestructura, del equipamiento y de la acción política que tenemos que tener nosotros en este momento, que el imperio norteamericano, con el decreto de Obama, y eso tiene que tenerlo claro la gente, con ese decreto impacta en la alimentación, en la salud y en los ciudadanos venezolanos. Y entonces nosotros hemos escuchado a todos los directores regionales de salud, cómo articulado con los gobernadores, cómo articulado con los alcaldes, cómo articulado con el Poder Popular, porque nosotros construimos un sistema que debe articularse, y es por eso que de aquí hemos escuchado a todos los directores cómo tomar acciones políticas, cómo ir a las emergencias, cómo relanzar temas en la escena política, como el tema de la malaria, y decirle a este pueblo venezolano que aquí están los directores regionales de salud, junto con sus gobernadores, con sus alcaldes, junto con el pueblo, con los comités de salud, con los defensores de la salud, que vamos a dar la batalla para garantizarle los insumos médicos quirúrgicos, evaluando cómo están los pacientes que están esperando por una intervención quirúrgica. Como decía el presidente Chávez, cómo acompañar al pueblo en su justa lucha y cómo decir que somos un equipo articulado, que desde el Poder Popular le vamos a dar respuesta a todos los problemas, pero unido. Cómo acompañarlo entonces a aquellos pacientes que esperan. Y bueno, estamos articulando la política del gobierno de calle. Cómo nosotros estamos evaluando cómo están los almacenes de los hospitales, pero los almacenes como el Cefar Sumé, cómo estamos evaluando el primer nivel de atención y diciéndole al pueblo, aquí están los 25 directores regionales de salud, con un solo proyecto, el plan de la patria, el plan de Chávez, el plan de la vida. ¿Cómo están los directores de los hospitales tipo 4 ahí en las emergencias para atender a los pacientes que llegan, pero también diciendo que vamos a ir a la constituyente de la salud por crear un sistema público nacional de salud, que haga esfuerzo en la prevención contra la enfermedad, en la promoción por la calidad de vida, y por eso este país se mueve en aras de preservarle, de crear un sistema público nacional de salud, diciéndole a este pueblo, en cada uno de sus estados, que hoy vinieron del Tamacuro, de los estados más lejanos, a decir que vamos a hacer esfuerzo en defender un modelo gratuito, de calidad oportuna, frente a un modelo que está planteando la oposición. Nosotros creemos en la paz, nosotros creemos en el modelo gratuito de calidad, ellos creen en el modelo de la privatización, así como fueron al Fondo Monetario Internacional, y decirle al pueblo que aquí está un equipo al lado del presidente Nicolás Maduro, que está dejando el pellejo por esta patria, pero también los directores de salud de los estados están dejando el pellejo, que los directores de hospitales y que nosotros, este ministerio, es un ministerio de puertas abiertas, es un ministerio del poder popular para atender a estos ciudadanos venezolanos. ¿Se han podido diagnosticar prioridades o líneas de acción en estos estados del país? ¿Cómo va a ser esta constituyente de la salud? Si nos puede ampliar este concepto. Bueno, nosotros la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que nosotros debemos ir al Sistema Público Nacional de Salud, pero nosotros vamos a construir esa nueva institucionalidad desde la base, desde el Poder Popular, de lo que es un hombre, Ministerio del Poder Popular. Nosotros tenemos el diagnóstico porque nosotros no somos nuevos, nosotros no tenemos una política de gobierno, nosotros tenemos en el tema de infraestructura, de hospitalaria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en el tema de equipamiento. Entonces estamos viendo cuáles son las fortalezas, pero cuáles son las debilidades para darle respuesta oportuna a la población. Cuando nosotros hablamos del poder constituyente haciendo la nueva institucionalidad, es que nosotros tenemos que cumplir con el mandato del pueblo que estableció que se debiera crear el Sistema Público Nacional de Salud. Lo hemos hecho, hemos construido el sistema Barrio Adentro, con el fortalecimiento de los consultorios populares, de los CDI, de los CRI, hemos cumplido con el tema de la formación de recursos humanos, más de 19 mil médicos integrales comunitarios, hemos fortalecido ahí, pero nosotros tenemos que decir, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y entonces nosotros decimos, es con el modelo de Barrio Adentro que debe nacer, pero de la discusión de las bases del pueblo, de la participación del pueblo, de su estructura, para que tengamos un sistema público nacional de salud. Entonces,